Pues buenas tardes. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy a la conferencia de la ingeniería hidráulica y su importancia actual. A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida y también a nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay. Pues me voy a permitir presentarles a la persona que hoy nos acompaña. Él es el ingeniero José Maya Ambrosio. Es ingeniero civil por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene estudios de maestría en hidráulica y el diplomado en organismos operadores de agua por la UNAM. Y tiene un posgrado en hidrología por la Escuela de Hidrología y Recursos Hidráulicos, SEDEX-MOPU, en España. Certificado en políticas públicas y de gobernanza en la administración del agua en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, y tiene una experiencia profesional de más de 40 años como proyectista, en jefaturas de departamento, direcciones de área, coordinaciones técnicas, asesor y director general en el Poder Legislativo Federal, Gobierno Federal del Estado de México, municipio de Toluca, en las áreas de seguridad de presas, ingeniería de ríos, Plan Nacional de Hidráulicos, estudios y proyectos y construcción de infraestructura hidráulica, geotecnia y mecánica de suelos y organismo operador de agua. Además, ha sido catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente es instructor aquí en nuestra División de Educación Continua de la Asociación y también ha sido instructor de la Asociación Mexicana de Hidráulica y la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento. Pues sin más, ingeniero, le cedo la palabra y los micrófonos y también, si gusta compartir su pantalla, adelante. Está cerrado su micrófono, ingeniero. Sí, ¿Listo? Listo, adelante. buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. ¿Listo? ¿Todo en orden? Sí, todo Bien. en orden, ingeniero. Adelante. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde en esta charla, en esta plática de la ingeniería hidráulica y su importancia actual. Es un placer estar en la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, que me brinda la oportunidad de estar con ustedes y platicar este tema en el cual a mí ha sido de una manera muy importante durante toda mi vida profesional. Entonces, ¿por qué el tema de la ingeniería hidráulica y su importancia actual? Los objetivos en este caso van a ser comentar la importancia de la hidráulica y la hidrología en las áreas de participación de la ingeniería civil y su relación con la toma de decisiones en las obras y estructuras hidráulicas. La ingeniería hidráulica, fundamentada sobre todo en el agua, un recurso natural vital de importancia para todo el planeta, de importancia para todos los habitantes, pues nos presenta una gran oportunidad de aplicar nuestros conocimientos en estas dos grandes áreas. Claro, también existe la hidrología, pero la hidráulica y la hidrología superficial son fundamentales para nosotros y la infraestructura que se hace sobre de ella. En este momento, el participante, ustedes podrán darse cuenta durante esta charla de la relevancia de contar con conocimientos fundamentales de estos temas. Pero no solamente eso, porque vamos a llevar esta plática de alguna manera hacia la época actual. Entonces, el saber de la ingeniería hidráulica, todos los que nos dedicamos a esta área tenemos los conocimientos básicos de la ingeniería hidráulica, la ecuación de continuidad, la ecuación de la energía, en fin, eso es lo que contamos, pero el entorno nos hace pensar hacia dónde vamos con nuestra ingeniería hidráulica. Además, siendo un tema actual, la crisis del agua requiere de una adecuada y certera planeación, sobre todo en el manejo superficial y subterráneo del agua y en la administración de la misma.
Antes hablábamos del control, el aprovechamiento del agua. Ahora ya tenemos que hablar de administración del recurso. Tenemos que saber administrarlo, tenemos que saber cuidarlo, en fin, que ya es una parte de la hidráulica que es necesario ir contemplando. Durante la charla van a ustedes a ver quizás cuestiones que ya conocen, que han pensado, que han razonado y que nos enriquecería conocer sus comentarios. Entonces, estos son los tres importantes temas o áreas o en lo cual dividimos esta charla. La ingeniería hidráulica es importante. Siempre partimos o debemos partir y debemos pensar y debemos analizar nuestro ciclo hidrológico. ¿Sí? El ciclo hidrológico es fundamental. Lo hemos alterado, hemos actuado con él y realmente ahora es muy importante. Ahora tenemos deficiencias. Todos estamos atentos a las noticias dentro de esta área, a la deficiencia de agua que hay en el sistema Cutzamala, en el sistema de presas de Sinaloa, en los apagones y volteamos la mirada hacia las grandes presas hidroeléctricas en Chiapas, Tabasco, en fin. Esta es la situación, conservar nuestro ciclo hidrológico. ¿Dónde estamos aquí? Con la hidrología, en los balances hidrológicos, en saber qué cantidad, qué volúmenes y con qué frecuencia se presentan los fenómenos atmosféricos, los fenómenos hidrológicos y con qué podemos contar. Lo pongo al inicio porque este es el inicio lo pongo, perdón por la redundancia, es el inicio de todo, nuestro ciclo hidrológico. Lo hemos alterado, vuelvo a repetir, pero esperamos volverlo junto con la naturaleza y el ser humano, volverlo a restituir. De una manera u otra, lo tendremos que hacer. La ingeniería hidráulica dice aquí, y pongo aquí el Valle de México, nuestra gran Tenochtitlán, que eran los hidráulicos también, que estaban sobre las chinampas. Si les interesa la historia, es bueno leer sobre la hidráulica, el desarrollo de la misma durante varios años, para que sepamos cómo han ido evolucionando nuestros conocimientos. Entonces, la ingeniería civil que se apoya en la ingeniería hidráulica, dice, se ocupa del diseño y ejecución de obras relacionadas con el agua, ya sea para su uso, en la obtención de energía hidráulica, riego, tratamiento del agua potable, un área que se nos agrega hace unos años, la canalización u otros, o para construcción de estructuras en mares, ríos, lagos o entornos similares, incluyendo, por ejemplo, diques, presas, canales, esclusas, que son una maravilla de las esclusas, vasos comunicantes. Es la ingeniería hidráulica, para mí, yo soy un apasionado y enamorado de la ingeniería hidráulica. Hace rato comentaba yo con mis compañeros de la visión de continua, no he, desde que egresé de la facultad y desde niño me apasionó esto. Voy a empezar con un poco de esto. Las teorías, siempre hablamos de teoría. Las teorías son importantes para la ingeniería hidráulica porque se apoyan en el uso de instrumentos matemáticos. Pero también aquí en este texto aparece que muchas de las ecuaciones son empíricas o son de problemas prácticos, donde a veces hablamos de los coeficientes, de los exponentes y fórmulas que fueron obtenidas empíricamente conforme la práctica en laboratorio o conforme la práctica en la aplicación de la ingeniería. Es función de los ingenieros hidráulicos de diseñar, planificar. Ah, la palabra planificar. Eso es fundamental. Aunque tuve algún maestro que decía que planificáramos, pero no que fuéramos como los zopilotes nada más planeando y nunca aterrizábamos las cosas. ¿Qué significa esto? Que debemos planificar para obtener un beneficio o obtener los resultados. Los ingenieros hidráulicos desarrollan grandes estructuras como presas, esclusas, canales, navegables, puertos, etc. O sea, no por muy grande la obra, tampoco podemos ignorar las obras pequeñas, ¿sí? Obras pequeñas, los drenajes, los canales de riego pequeños, las regaderas y todo eso. O sea, de alguna manera tenemos que ver con la ingeniería hidráulica. Esa área también está diseñada para procesos de mantenimiento. Exactamente. Algo que es importante es el mantenimiento de la infraestructura, ¿sí? Para prevenir y controlar la contaminación del agua y del aire que se encuentra dentro del área de especialización del estudiante y que puede
Están orientados a la hidráulica experimental y recursos. La ingeniería hidráulica es muy, muy, muy metida en la experimentación, igual que todas las áreas, pero en este caso manejamos con un movimiento. ¿Sí? Es lo que está en ese cuadro. Algunas imágenes. Aquí he tenido la oportunidad o me ha gustado estar leyendo, informándome cómo le hacían nuestros antepasados para diseñar, para crear estas grandes obras. Este arco que está aquí es el arco del Padre Tembleque, que se encuentra en los límites de Hidalgo con el Estado de México. Es una estructura bastante alta, esbelta, y que transporta arriba, o bueno, más bien alojado en su parte superior, un canal. Ustedes lo pueden visitar aquí cerca de las pirámides de Teotihuacán. Y el de, creo que este es Tepotzotlán, el arco también ya más robusto. Arcos como esto construyeron los romanos para llevar el agua de donde se estaba, donde sentía la fuente de abastecimiento, hasta los lugares donde se puede utilizar. Entonces, yo me preguntaba cómo es si no tenían la ecuación de Manning, no tenían la ecuación de la energía. En fin, todo esto era experimental y con irle tallando la pendiente a los terrenos iban tratando de que el agua circulara. ¿Por qué? Ocupando la pendiente. Estas otras imágenes que ustedes ven es la cultura inca, que también preocupada por la escasez. Ustedes todos sabemos, Machu Picchu está en una montaña. Decíamos, bueno, ¿cómo llevan el agua? La captaban en forma pluvial, por medio de la niebla, por medio de las terrazas, y luego se preocuparon por infiltrarla en este tipo de estructuras. O sea que también guardaban el agua y en algunos lugares la recuperaban como para poder sistemas de riego. Incluso ellos por ahí encontrarán documentales o libros, cómo es que ellos ya tenían incluso pensado el manejo de cuenca, estructuras, infraestructura que ellos la iban poco a poco creando para tener el manejo de cuenca en los lugares donde ellos habitaban. También para la producción, yo he dicho que el agua debe ser también un pilar económico dentro de los gobiernos. Voy a tocar un poco el tema dado en un momento más sobre esto. Entonces, este molino, alguna vez andando por el sur del Estado de México, me encontré con este molino que era movido por un chorro de agua y aquí molían la caña, ¿sí? Era un lugar de producción de azúcar de caña. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo es posible que hubieran utilizado el ingenio? Actualmente está abandonado, pero finalmente es una estructura hidráulica que en algunos lugares en la época medieval lo conocían como norias también, y era movida por los ríos. Los puentes también, puentes, este está en el Estado de México, sobre el río Lerma, este es el Estado de Durango, que tenemos que salvar corrientes. Aquí está la ingeniería hidráulica, ¿sí? Aquí estamos nosotros presentes. Aquí estamos los ingenieros hidráulicos, todo esto. Entonces, ¿qué comentarles? Aquí vemos un río con bastante volumen de agua. Ahora, nuestra época, ¿qué está sucediendo? Que los ríos ya casi no llevan agua. Esa es nuestra situación. Origen, mi experiencia. Esta es la construcción de la presa del Marqués, llamada después Benito Juárez en Oaxaca, sobre el río Tehuantepec. La zona Tehuantepec, el puente sobre el río Tehuantepec, la ingeniería de aquella época era 1960. Yo tenía 5 años de edad y aquí me nacía la idea de ser ingeniero y dedicarme al agua. O sea, pongo estas imágenes porque antes pensábamos en el gran desarrollo del país con las grandes obras que se tenían. La ingeniería hidráulica, ¿sí? Entonces, tiene varias áreas de trabajo, bastantes áreas de trabajo. El agua potable es un área muy importante. El llevar el agua. La frase de que Dios da el agua pero no la entuba es muy cierta, muy formal. Tenemos agua superficial, aunque ahora es escasa, tenemos agua subterránea, el agua meteórica o pluvial, y la tenemos que aprovechar de una u otra manera. Entonces, nuestro
proyectos era de conducción de agua potable. El drenaje, aquí hablo en general de drenaje, pero podríamos hablar del drenaje de las tierras agrícolas, el drenaje de sanitario, el drenaje de aeropuertos, en fin, desalojo de agua. Entonces, aquí en esta parte, tratamos de deshacernos del agua. Quizás ahora no tanto sería ese tema, ¿no? El medio ambiente, aquí andamos también en el medio ambiente. Alguna vez me platicaban sobre la ingeniería forestal y que está muy relacionada con la hidrología. Entonces, son áreas en las cuales, ¿dónde vamos a estar actualmente actuando? Pues ya el medio ambiente, aunque hay ingenieros del medio ambiente, estaremos también en contacto con ellos. No creo que estemos divorciados, alejados de todas y cada una de las disciplinas que se tengan. La ingeniería de ríos, otro tema muy importante. El manejo de los ríos, los cauces, la socavación sobre en puentes, la socavación al pie de cortinas, la socavación en curvas, los meandros, todo esto, los grandes espigones, todo esto de ingeniería de ríos es fundamental. Aquí, pues, es rectificación de cauces, elevación de bordos, en fin, tenemos una gran aplicación de la ingeniería hidráulica. Ahora con los modelos del GERRAS, el EPANET, en fin, que ya tenemos digitalizado. Ingenieros de mi época y poco antes a ella, pues tuvimos la informática, tuvimos acceso a la informática mediante tarjetas, mediante computadoras tan grandísimas como la que no sé si exista todavía en la UNAM, la que tenía la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, donde ya manejábamos algunos modelos matemáticos para prevención de inundaciones, para predicción de lluvias, en fin. Por esto hemos pasado de conocer la hidrología, conocer la climatología, conocer los datos estadísticos, conocer la probabilidad para poder predecir las avenidas. Ese es el gran contexto de la hidrología relacionada con la hidráulica. ¿Por qué? Para determinar los gastos que se van a presentar. Alguna vez nos decían que la hidrología era magia. ¿Por qué razón? Pues porque la predicción, de cierta manera, es incierta. Elegir los periodos de retorno para la vida útil de cada obra, pues se requiere de experiencia, ¿sí? Diseñar un vertedero para 10.000 años, pues dice uno, bueno, por lo menos 10.000 años no voy a vivir, pues si llega a haber alguna falla. Pero en fin, es cuestión de probabilidad. Entonces, este conocimiento, estas bases de la climatología, meteorología, hidrología a la hidráulica, nos hace entrar en un contexto que todavía no nos amplía en ese momento, en esa época. Las presas, en España nos decían la vedette de la hidráulica, de la ingeniería hidráulica, las presas. Presas grandes, pequeñas, pero el contener el agua, ¿sí? Es algo, pues digamos, una ingeniería de estructuras, de geotecnia, de resistencia, o poner al empuje del agua un cuerpo térreo o un cuerpo de concreto, pues es una ingeniería que también requiere. Que tengamos que diseñarla, los cimacios, las cajas de los tanques de amortiguamiento, todo eso es la ingeniería hidráulica. Pero es aplicación de la ecuación de la energía, ecuación de continuidad, etcétera, etcétera. Los vertedores, la cavitación, por ejemplo, y en fin. Y ahí tenemos varios elementos que de una u otra manera, pues estamos dentro de el área, yo le llamaría así, el área técnica de la ingeniería hidráulica, o sea, las ecuaciones, las funciones, todo lo que hacemos. Tenemos enseguida la hidrología. Aquí sí, mi admiración para las personas que se dedican a esto. El estar relacionando el agua subterránea es algo, digamos, fantástico, porque no la vemos. Como dicen por ahí, sabemos que está ahí abajo, pero el conocimiento como el agua superficial, que sí la vemos, la tocamos, la sentimos, el agua subterránea es algo, no sé, lo podría llamar como una caja negra. Pero también aquí está la hidráulica, la ley de Darcy,
que es una especie de ecuación de continuidad, etcétera, pues aquí estamos presentes también, o está presente la ingeniería hidráulica con la perforación de pozos, con la captación de manantiales, con la, ahora ya hablamos de recarga de acuíferos, con el balance subterráneo, en fin, todo esto. Pero hay una parte aquí importante que es la geo, la tierra, ¿sí? El conocer geológicamente dónde se encuentran los acuíferos, y eso es la importancia, ¿sí? Es hacia adentro de nuestros sitios de estudio. Poco a poco vamos a ver cómo estamos, inmersos en este tema. Entonces, el conocimiento es fundamental tenerlo sobre el área, pero el contexto, el entorno es mucho mejor abundando en nuestros terrenos de aplicación. La hidrología, bueno, la predicción, la estadística, es algo también que tenemos que conocer. Estamos cercanos desde la ingeniería hidráulica a la hidrología y a la meteorología. No tenemos que olvidarlo. Nos vamos a ir acercando a otras disciplinas y lo van a ver. La planeación de los recursos también, un área, la extinta Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, la Dirección de Planeación, fue un factor importante en la creación de me acuerdo, la Comisión del Río Fuerte, la Comisión del Río Papaloapan, la Comisión del Río Grijalva, que eran comisiones que trataban, estudiaban el entorno donde se encontraba, de acuerdo a las cuencas grandes y cuencas pequeñas. La ingeniería sanitaria, ya cuando nos dimos cuenta que estábamos, contaminando nuestros cauces, contaminando las aguas, entramos a la ingeniería sanitaria y es abordada por la ingeniería civil. Y creo que esto es algo también que ha evolucionado bastante hasta las fechas y que tenemos bastantes especialistas dentro de esta área. Seguimos ocupando las fórmulas, los tiempos de concentración, los tiempos de saneamiento, en fin. El riego, hago revocación o evoco nuevamente a las grandes presas de Sinaloa. Creo que mi primer distrito de riego se encuentra en Aguascalientes, creo, y fue una política pública muy buena el sistema de riego. Ahora, con la escasez de agua, el estrés hídrico, tendremos que ocupar la ingeniería sanitaria para nuestros sistemas de riego. La legislación y normatividad, muy importantes, muy importantes. Si no existe legislación y normatividad, como este esquema de flechas, cada quien va a jalar para su lado. Pero esto es fundamental. Los ingenieros hidráulicos, hidrólogos, perdón, debemos estar cercanos a la legislación y a la normatividad, porque esto nos puede ayudar. Es fundamental para nosotros poner la legislación, inclusive para hacer peritajes, para hacer estudios, para hacer proyectos, debemos estar cercanos a la legislación. La construcción ya es el término de un proyecto, ya es la ejecución de un proyecto, ya es la ejecución de un sueño, una idea y la puesta en marcha de un proyecto. Un tema muy importante es la investigación. Yo tengo mucho respeto por la investigación, es fundamental la investigación. Tengo muchos amigos, muchos conocidos dedicados a la investigación. Es algo necesario, ¿sí? Es importante para nosotros conocer lo que están haciendo. Alguna vez tuve yo un problema de ingeniería de ríos, lo consulté con mis maestros, con el doctor Sotero Ávila, y me decía, de este tema no hay, tienes que investigarlo aquí, hay orientación, etcétera. Entonces, la investigación nos da. Debemos abonar a la investigación en el aspecto que los problemas de los cuales desconozcamos, se los llevemos a ellos como temas de investigación, temas de tesis, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, porque de aquí nace parte del conocimiento que nosotros vamos a tener. Entonces, a lo mejor me quedo corto con las áreas, aquí me faltó quizás drenaje de aeropuertos, temas muy importantes, pero quise abordar lo más que se pudiera sobre lo que es nuestra ingeniería hidráulica. Luego, es obvio, nuestros recursos naturales, utilizamos el agua, tenemos la explotación, una explotación que debería ser moderada, regulada, controlada, ¿sí? Pero nos hemos ido a los excesos, a la sobreexplotación, en este caso la sobreexplotación de los acuíferos,
y de las aguas superficiales, de los bosques y llegando a unas consecuencias como estas, ¿sí? Ahora lo vemos muy claro lo que estamos padeciendo. Entonces, aquí es donde, de aquí nace mi tema, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya no tenemos agua, ya no tenemos, ¿qué vamos a administrar? Comentaba ya hace rato con mis compañeros de la división, de que antes era el administrar, el control, administración, bueno, control y aprovechamiento de las aguas. Ahora es administración del agua y vivir con las épocas de sequía. ¿Dónde vamos a aplicar nosotros ahora nuestros conocimientos? Ya no es control, ya no es velocidades, ahora, pues, ¿dónde está el agua? Tenemos que hacer una autocrítica y qué vamos a hacer. ¿Qué hemos hecho con nuestras cuencas? Este es el Nevado de Toluca. Miren ustedes, por el desarrollo del cultivo de la papa, han desforestado y toda esta arena que es producto de las erupciones del volcán, que es una zona de recarga de acuíferos, se han convertido en estas cárcavas de 30 metros de profundidad y que el agua corta como si fuera cuchillo de mantequilla, llevándose el material, ya no se gana superficie, ya no tenemos nada. Entonces, la imagen anterior mostraba una fotografía en algún otro sitio, pero esto sí, yo lo he visto personalmente en el Nevado de Toluca, que quizás en otros lugares también podamos tener ese problema. Entonces, de aquí empieza el tema. ¿Cuál va a ser el contexto actual de nuestra hidráulica? De que tenemos que irnos acercando poco a poco más a la naturaleza y que podamos administrar el agua y la sequía. ¿Sí? Yo recuerdo al doctor Daniel Francisco Campos Aranda cuando leí su primer libro sobre las sequías. ¿Sí? Ahora tenemos que acercarnos a eso. Y esto va a ser en conjunto con la investigación, ¿sí? Y con la planificación. Fundamental la investigación, la legislación y normatividad y su difusión, porque nuestros conciudadanos no conocen de legislación y normatividad, saben que hay investigación, pero no la difundimos como para que digan, ¿saben qué? Estamos en una grave crisis hídrica y tenemos nosotros los hidráulicos, hidrólogos, entrarle a la materia. Ahora tendríamos que administrar para producir, sembrar agua. Ese es nuestro plan ahora de la hidráulica, en mi punto de vista. ¿Dónde estamos? Escojan la fase que quieran estar. ¿Sí? ¿En qué lugar estamos? ¿Qué necesitamos para llegar ahí? ¿Cómo saber si llegamos? Estoy acá, ¿en dónde queremos estar y por qué? ¿Queremos tener agua? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo queremos llegar? ¿Dónde estamos? Este esquema se me hizo así un buen ejemplo para saber que tenemos que hacer algo. Es lógico que tenemos que hacer algo. Planeación de los recursos. Desde que platicaba yo del sector de recursos hidráulicos, que fue alguna vez estuve trabajando en ella, la planeación, los estudios, los programas y los planes eran fundamentales. Los estudios, la información, el análisis y el diagnóstico. Diagnósticos certeros. Análisis profundos, información suficiente, suficiente información para que podamos hacer un análisis correcto y un diagnóstico. Elaborar los programas municipales, estatales, regionales y llegar a un plan nacional. Tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión de Plan Nacional Hidráulico hace muchos años, donde se elaboraban los planos del Programa Hidráulico de cada estado, el Plan Nacional Hidráulico, ese era muy importante. Las tres E, factores clave para que lleguemos a algo. Eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Sí? Eficiencia significa lograr una productividad facturable, un producto. ¿Sale? La eficacia está relacionada con el cumplimiento de los objetivos, tener objetivos claros de la ingeniería hidráulica actualmente, hacia dónde va nuestra ingeniería hidráulica. Efectividad normalmente tiene que ver con la calidad del resultado. ¿Sí? Antes, les decía yo, teníamos un control de las avenidas, teníamos un control del río, un control en las vías terrestres con las cunetas, contra cunetas y todo eso. Ahora, si no llueve, ¿cuál es la utilidad de las contra cunetas, cunetas, presas, etcétera? Tuve una plática con un médico y me decía, pues en verdad, así me lo dijo, en verdad las presas ¿para qué sirven si no almacenan agua? Yo le decía, bueno, tuvieron su objetivo y tienen su objetivo, es almacenar agua superficial y agua de lluvia. Pero ahora, ¿para qué sirven si ya no?
Fue una discusión y mi conclusión fue, no voy a estar discutiendo con obviedades. Las presas se construyeron, están actualmente y actualmente las tenemos que utilizar. Entonces, debemos pensar en esto, en ser eficientes, eficaces y efectivos nuestra planeación de los recursos hidráulicos. Eficiencia más eficacia es igual a efectividad. Tenemos que planear para diferentes plazos, a corto plazo, a mediano y largo plazo. Nuestros planes no deben ser ni trienios en municipios, ni sexenios en estados, ni en el gobierno federal. Debemos planificar para nosotros, para la vida, para la vida, porque al final de cuentas la naturaleza no planifica ni nos da la lluvia por sexenios, ¿sí? Ni por trienios. Tenemos que administrar el agua para un futuro mejor. Pensemos en las etapas de la administración. Y ahorita tampoco, este no es el tema actual, pero mi punto de vista, y lo especifico, es que los candidatos o precandidatos presenten un plan general de administración con ejes rectores, entre ellos el pilar del agua. Los candidatos, un plan municipal de desarrollo, y ya vemos por quién votamos. Los candidatos electos, esto sí quiero hablar, ¿sí? La capacitación. Deben estar capacitados en el pilar, eje fundamental, que es el agua, la administración del agua, la administración del recurso. Ya no estamos para escatimar en este aspecto. Entonces, como ingenieros hidráulicos, tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que proponer, tenemos que, no sé, hacer conciencia entre todos. Hace poco estuve con una candidata a presidenta municipal y dije, tenemos que hablar del tema del agua. ¿Por qué? Porque es necesario tener un plan hídrico municipal, un plan hídrico que contemple el diagnóstico, un programa maestro y una gestión integral de los recursos, tanto superficiales como subterráneos. Eso es lo que debemos tener. Entonces, ese es nuestro contexto ahora. Digamos, tenemos que hacer publicidad. Tenemos una meta, estos ejes rectores y metas principales. La Agenda 2030 ya nos fue especificado en alguna reunión. Estamos cercanos al 2030 y cuál es el balance de todas estas tareas que tenemos. Los ríos limpios, las cuencas con sus áreas de trabajo, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué hemos hecho? ¿Y qué vamos a hacer? Estamos a 6 años, sí, 6 años del 2030, de ver qué hicimos. Alguna vez escuché que en la Cámara de Diputados estaban haciendo un resumen y el resultado fue que no habíamos avanzado mucho, casi nada. Esa es la situación. ¿Cuál es el reto? La sustentabilidad del recurso hídrico. Ese es el reto. Ese es nuestro contexto. Esa es la importancia actual de la ingeniería hidráulica, la sustentabilidad del recurso hídrico. Tenemos que trabajar por ello. Esta es la sustentabilidad y aquí entre las definiciones son que hoy aprovechemos el recurso, pero pensemos en utilizar nada más lo necesario para las generaciones futuras tengan esta sustentabilidad, ya sea en bosques, en tierra, en aire, en suelo y en agua sobre todo. Este es el reto que tenemos, la sustentabilidad. Este es el reto que tenemos los ingenieros hidráulicos. ¿Cuál es nuestro eje, cuál es nuestro sitio de trabajo? La cuenca. La cuenca, tanto subterránea y la cuenca superficial. Debemos conocer la orografía, su hidrografía, la cuenca en sí, las zonas funcionales de la cuenca y el ciclo hidrológico. Este es nuestro campo de trabajo. Me podrán decir, es que yo me dedico a las vías terrestres, es que yo me dedico al agua potable. Sí, pero siempre hay una fuente, la fuente superficial o subterránea, y que tenemos que darle sustentabilidad. Entonces, no nos encerremos nada más a operar el drenaje, a operar el sistema de agua potable, a operar nada más la planta de tratamiento, a desalojar el agua en los aeropuertos, en las vías terrestres, en las comunidades, que nos inundamos. Ahora es una bendición que nos inundemos. Es una bendición porque es algo que se tiene que aprovechar. Entonces, este es nuestro objetivo. ¿Qué cursos tenemos? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? La hidráulica en las vías terrestres, que actualmente estamos dando este curso, hidráulica en laderas y taludes, todo esto es un contexto, ¿sí? Tenemos que hablar sobre con quién estamos
interaccionando. ¿Con quién? Con ingenieros forestales, con ingenieros hidrólogos, con ingenieros geólogos, con ingenieros agrónomos, con ingenieros de caminos, con ingenieros de presas, con ingenieros de urbanización. Ya el agua también debe ser aprovechada y controlada en las grandes ciudades. Entonces, todo este contexto entre arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, ingenieros hidrólogos, debemos pensarlo. Y debemos pensar en planes no a 6 años, sino en planes ya. Tengo la oportunidad de conocer el plan, un plan de hidráulico de Santa Fe, no, de Albuquerque, que lo hicieron a 100 años, a 100 años. Entonces, no están preocupados por 1, 2, 3 años. A 100 años debe de haber agua, debe mantenerse la sustentabilidad. Entonces, ese es nuestro reto como ingenieros hidráulicos, ¿cómo les diría? Difundir nuestro conocimiento y acercarnos y retroalimentarnos de las diferentes áreas que conforman o que son aplicables en la cuenca. Y además, debemos ver que la industria, ¿sí?, la producción, es un desarrollo económico y que el agua es un factor importante. Producir alimentos, mucha gente dice, ¿cuántos litros se necesita para producir 1 litro de leche? ¿Cuántos litros de agua? ¿Cuántos litros de agua se necesita para producir 1 kilo de carne? ¿Cuántos litros de agua se necesitan para producir 1 kilo de limones? ¿Cuánto? Eso es el desarrollo económico. O sea, el agua como pilar de desarrollo económico, como pilar de un gobierno, de una gobernanza y una política pública enfocada a esto. Nuestro contexto, ahora sí valga la expresión, nuestra evangelización es administrar el agua, aprovechar el agua y producir agua. No tenemos otra. Yo platicaba con alguien, decía, es que hay que aprovechar el agua pluvial, sí. Todos hablamos de aprovechar el agua pluvial, pero ¿cuáles son los beneficios? La verdad, no nos han dicho algo que sea el beneficio. Yo les decía, agua tratada, reutilizada, es agua que no se extrae del subsuelo, es energía eléctrica que no se utiliza. Agua tratada es y utilizada, ese es un gran beneficio. Agua pluvial que se utiliza en época de lluvias es agua que en ese momento, agua potable que en ese momento no se está extrayendo y que nuestro acuífero se está retroalimentando. Entonces, aprovechemos, digamos, las lluvias pluviales, pero con un fin. Entonces, ese es el contexto, buscar alternativas para que tengamos agua. Ese, yo creo, es el mayor reto, la sustentabilidad que tenemos los que estamos dedicados a esta ingeniería. Bien, aquí están los cursos que actualmente tenemos en la División de Educación Continua, aparte de otros que en el área de informes les pueden utilizar. Conocemos las cifras, sí, hay bastante estadística, y los resultados, ya sabemos los resultados, sí. Tenemos las leyes, la técnica y la visión de futuro. Ya nos alcanzó. Quizá no lo queramos reconocer la hora cero. O poco nos falta, la CONAGUA ya tiene fijada una fecha. Qué pena que podamos llegar. Hace unos 2 o 3 años ya se hablaba de la hora cero en Ciudad del Cabo, por ejemplo. Entonces, creo yo que debemos, yo no digo tomar conciencia, hacer lo que tenemos que hacer los que estamos dedicados a la ingeniería eléctrica. Agradezco a los asistentes, agradezco a la División de Educación Continua la oportunidad que me dieron de esta plática. Yo sé que hay para mucho más, pero es una, ¿cómo llamarlo? Algo que traía yo dentro y quería expresarlo. Agradezco su atención y su asistencia. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a pasar a las preguntas. Si tienen preguntas, por favor, realícenlas en el apartado de preguntas y respuestas. También, si quieren realizarlas a través del chat, yo voy a tomarlas desde ahí para comentarlas con el ingeniero. Bien, Francisco Javier nos comenta lo siguiente. Actualmente, un candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México propone que quiere volver a reabrir un río, Río de la Piedad, que circula sobre viaducto. Esta propuesta implicaría un impacto significativo tanto en el ciclo del hidrológico urbano como en el de la obra hidráulica
En lo personal, no me parece viable. La pregunta es, ¿esta propuesta implicaría un impacto significativo tanto en el ciclo hidrológico urbano como en la obra hidráulica? Sí, bueno, también escuché esa propuesta. Yo creo que en su momento tuvo su objetivo, cumplió su objetivo, pero yo creo que quería decir desde origen no haber acentuado las corrientes superficiales. ¿Por qué? Porque la corriente superficial ahí se está limitando la evaporación. Y como decía un maestro, estamos utilizando los escurrimientos superficiales para el desalojo de las aguas negras, ¿sí? Ahora, desentubarlo, pues vamos a tener un problema y una inversión bastante alta para desentubarlo, que creo que sería más útil utilizar la inversión en el manejo de la cuenca que produce las avenidas. En el viaducto La Piedad existe una presa, no me acuerdo cómo se llama, bueno, desde luego de La Piedad, la cuenca, y donde se podríamos utilizar. Incluso la presa se encuentra donde está actualmente el Metro Observatorio, donde finaliza el tren semiurbano, creo, México-Toluca, Ciudad de México-Toluca. Entonces, es necesario. Yo creo que la inversión más sería hacia la parte alta de la cuenca. Perfecto. ¿Cree que tengamos la capacidad, Gabriela Hinojosa, cree que tengamos la capacidad de poder replicar la estructura que se tiene en Cherán, Michoacán, para la captación de agua? A ver, en Michoacán, pero ¿cuál es la? Sí, o sea, si En tiene la Cherán. capacidad en Michoacán de hacer Sí. algo, no sé. ¿Cree que tengamos la capacidad de poder replicar la estructura que se tiene en Cherán, Michoacán, para la captación de agua? Bueno, honestamente no conozco la infraestructura que tienen en Cherán, en Michoacán, no la conozco. La cuestión, en cualquier proyecto, yo he dicho, cualquier locura que tengamos, si alguien dice de los locos cambian el mundo, cualquier obra que se haga y se obtienen buenos resultados, es replicarlos. Lo tenemos que hacer. Si no se tienen buenos resultados, ¿en qué fallamos y podemos mejorarlos? ¿Qué es lo que hace falta para que sean eficientes? También podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, pues sí me gustaría conocer el proyecto que tienen ahí. Incluso, pues es una tristeza tan Michoacán ver el lago Cuicero, que ya no tiene agua, ¿sí? Ese es también un gran problema. Nos comenta Gabriela, es un captador de agua que se desarrolló desde 2011. Bueno, ¿cómo está formada su estructura? Antes nos decían, aquellos que hacen presas le están quitando el alimento al mar. Bueno, hay obras de control, podemos pasar excedencias, cualquier obra de captación de agua es muy buena. Incluso lo vemos con los incas, lo vemos con la cultura egipcia, la de los persas y la Mesopotamia, cómo captaban su agua. O sea, se trata de captar agua, vamos a captar agua. Y además, encontré el comentario de una persona que no era de ingeniería hidráulica, me dice, con una cubeta de agua que reguemos en nuestro patio al día, estamos contribuyendo en la evaporación y en que haya humedad en el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Una obra de captación producirá una humedad relativa un poco más alta que la que tenemos, no llegar a la sequía. Muy bien, Eric Gil Martínez, ¿por qué nunca llegamos en la Ciudad de México una precipitación de 100 mililitros por metro cuadrado? ¿Por qué ¿Por nunca qué nunca llegamos? llegamos? ¿Por qué nunca llegamos? Bueno, aquí hay un factor importante. En todas las ciudades, en todas las zonas metropolitanas, lo que hemos ocasionado es un gran comal, yo así le llamo comal, una gran creación de superficie impermeable, temperaturas muy altas que hacen que las nubes, perdón, que el aire sea más ligero y, luego la palabra entre comillas, huye hacia otras partes. Antes sí teníamos grandes cantidades de lluvia, incluso en el valle, la zona metropolitana de Toluca, pero porque teníamos temperaturas bajas y podíamos llegar a temperaturas muy altas, tanto que había hasta trombas, por decirlo así, de granizo, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, ahorita en el lugar donde estoy, apenas va a llover y el campesino suelta cohetes para que no haya granizo. Ahuyentan el agua de cierta manera. Entonces, necesitamos crear las condiciones. Las condiciones son vegetación y bastante vegetación. No necesariamente digo que la vegetación deba ser de gran tamaño o estatura, sino que puede ser una densidad. A lo mejor con árboles pequeños podemos crear las temperaturas bajas
para crear la condensación y podamos tener precipitaciones. Pero si seguimos pavimentando toda la zona metropolitana, tanto Valle de México como Estado de México, como Ciudad de México y Estado de México, pues vamos a tener esa parte huidiza de las nubes. Yo recuerdo que me decían que gran parte para la precipitación es la zona de montaña y las masas de aire caliente. Entonces, es necesario bajar temperaturas. Alguna vez le preguntaba yo a mis alumnos, ¿se puede hacer llover en una habitación? Y alguien me mandó un mensaje un día con una nube adentro de una habitación. Y sí, ¿por qué? Porque se puede producir la condensación. ¿Qué significa eso? Bajar temperaturas. Eso es lo que necesitamos, bajar temperaturas por medio de el manejo de cuenca, que es la reforestación. Muy bien. Germán López Rodríguez, ¿qué tanto va de la mano la crisis hídrica con la ingeniería hidráulica? Ese es el origen de mi plática, ¿sí? Pues antes, digamos que antes tenía bastante chamba trabajando sobre hidrología, trabajando sobre ingeniería de ríos, sobre puentes, secciones hidráulicas, canales de riego, y ahora pues ya, ¿dónde hay agua para hacer los canales? Entonces digo yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a buscar la forma de que tengamos agua. Actualmente estoy trabajando un proyecto en una comunidad de la Sierra de Hidalgo. Tienen un cerro bastante prominente en agua, con 9 afloraciones, digamos, manantiales, y los cuales aquí es algo benéfico porque se dedican al aserradero y hay un trabajo que se le encargó al ingeniero forestal es que el bosque no se va a cortar hasta que no nos esté bien recargado el acuífero. O sea, va de la mano la ingeniería hidráulica con la escasez y va de la mano con el exceso de aguas, ¿sí? Ustedes habrán visto hace poco las inundaciones en Dubái y hace poco en otra ciudad. O sea, nuestro clima está cambiando y tenemos que ver la forma, pero tenemos que buscar la manera de que la ingeniería hidráulica aprenda a manejar la sequía. Perfecto. Jorge Herrera Moreno, en su opinión, ¿a qué se debe que la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México esté tan abandonada y no quieran invertir en la reparación de fugas? Ay, yo creo que me está metiendo en camisa de once varas. Miren, bueno, pero dicen, como dice la UNAM, o dice pedimos, las versiones vertidas por aquí el parlante son propiedad de mía, no responsabilidad de, ok. Miren, yo creo que es la administración, ¿sí? Los organismos operadores, tanto de la Ciudad de México como de otros municipios, no tenemos tanta libertad para administrar. Es necesario que esa libertad, que haya, ¿cómo se llama? Profesión civil de carrera, no sé cómo se llama, aprovechar la experiencia, que las inversiones, el pago por el servicio de suministro de agua sea directo al organismo operador y que él sepa administrar sus recursos. Además de que no se subsidie el agua, sino que tenemos que darle el costo. Hablo de costo, el valor se lo damos, el valor es vital, pero el costo del servicio o el costo de llevar el agua desde Cutzamala hasta la Ciudad de México, desde la cuenca del río Lerma hasta la Ciudad de México, es muy alto, es mucha energía eléctrica, conducción y todo eso. Además, el reparar tuberías que tienen años. Se estima que entre un 40 y 60% se va por fugas. Ahora, otro punto de vista, qué bueno que hay fugas porque se recarga el acuífero. Bueno, pues son puntos de vista que empiezan a salir. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que mejorar, ser más eficientes en nuestra administración y nuestros recursos económicos, ¿sí? Tal es el caso también de la CONAGUA, a la cual tuve también el honor de trabajar. Adelante. Muy bien. Pues bueno, voy a hacer una última, ingeniero, de las personas que nos dejaron aquí en el chat. Dice Julieta Camacho, ¿es correcto que el agua subterránea tiene arsénico, entre otros compuestos tóxicos? ¿Se podría potabilizar para consumo humano? Sí es cierto, en algunos casos, ¿sí? Me tocó conocer
por medio también aquí de nuestra institución, el dar cursos en otros municipios y nos hablamos de este tema. En algunos casos, digamos, hablamos de Sonora, ¿sí? Y donde ya hay bastantes estudios que permiten llevar el proceso de potabilización. Entonces, me decía un ingeniero del medio ambiente, yo le preguntaba, oye, ¿qué pasa con el agua contaminada? ¿Se puede depurar? Sí, mientras conozcan el origen. Esa es la situación, conociendo el origen. Ahora, el origen puede estar muy lejano, pero es que cuando hacemos una sobreexplotación, estamos jalando el agua de sitios tan lejanos que no sabemos qué geología o qué material o qué mineral se encuentre en los extremos o en las fronteras de nuestro acuífero. Entonces, es como de, rigurosamente los estudios geofísicos, los estudios geológicos, para saber qué tipo de materiales están formando el subsuelo y que no nos vayan a contaminar nuestra agua y nos encarezca el tratamiento. Al estudiar mi especialidad en Madrid, ellos utilizaban mucho el agua superficial. El agua subterránea estaba como una especie de banco, se estaba ahorrando. Entonces utilizábamos mucho el agua superficial, utilizaban mucho el agua superficial y lo que nosotros casi no hicimos. ¿Por qué? Porque es más fácil aprovechar el agua subterránea, que está más limpia, que aprovechar el agua superficial, que la que tenemos contaminada. Entonces, aquí está la ingeniería hidráulica, la ingeniería sanitaria. Entonces, sí es posible, mientras conozcamos las fuentes de contaminación. Adelante. Muy bien. Bueno, Omar nos dice, ¿cuál es el método más exacto para calcular el tiempo de concentración? Y esta última, ¿cuáles eran las ventajas de la ciudad azteca construida sobre el lago en estos casos? La primera pregunta, tiempo de concentración. En una cuenca, tiempos de concentración se llama el que transcurre entre la parte más lejana y la parte de salida de la cuenca que está en estudio, el sitio de estudio. Su servidor ocupa el siguiente criterio, porque a veces dicen, tengo cuatro fórmulas y las tengo que aplicar. Yo ocupo el siguiente criterio, utilizo las cuatro o cinco fórmulas que haya para calcular el tiempo de concentración. Como todo ingeniero, saco el promedio y veo cuál es el que más se acerca a la siguiente decisión. Si es para control de avenidas, quiere decir que debo tener un tiempo de concentración de forma más rápida, que me cause daños. Entonces, y si es un estudio para no sé, para un canal común, pues a lo mejor ocupo un tiempo de concentración más largo. Entonces, ese es el criterio que yo ocupo. Saco un promedio y busco cuál es el máximo y el mínimo. A veces también se elimina el mayor y el menor y tomamos el que está en medio. Esa es la forma de utilizar el tiempo de concentración. La otra parte de la pregunta, ¿cuál fue? Aurora. La otra parte, permite, y esta última, ¿cuáles eran las ventajas de la ciudad azteca construida sobre el lago en estos casos? Ah, pues la ingeniería de esa época, yo pienso que era efectiva, porque era un gran lago, que incluso se la llamaron la Venecia Mexicana cuando llegaron. Y el tener el agua aquí era una cuenca cerrada, es una cuenca cerrada, que su salida ahora es a través de un drenaje profundo, era una cuenca cerrada y el agua se mantenía en sus niveles por el deshielo que había en los volcanes, etcétera, por las lluvias, todo drenaba hacia abajo. El gran lago de Texcoco llegaba hasta Acolman. Alguna vez me tocó hacer un estudio hidrológico sobre las inundaciones en Acolman. Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo que en Acolman? Yo conozco Acolman, nunca hay un lago por ahí. Pero sí, existen ahí grabaciones donde dice, aquí llegaba el nivel del lago de Texcoco. ¿Qué ha ido esto? Por la extracción del agua subterránea y por la destrucción de esa gran ciudad, de la destrucción de las chinampas y todo eso, se fue rellenando. La extracción del agua, al igual que sucede en el Valle de Toluca, que hace que los lagos, también Toluca tenía un gran lago, ahora son, si acaso, una o dos lagunas, son grandes popotes que hacemos y extraemos el agua y entonces se va desapareciendo. ¿Esto qué significa? Que si nosotros hubiéramos continuado con la política de ser una zona inundable, pues tendríamos que vivir, no en palafitos, pero sí en una zona alta y luego aprovechar el agua. Actualmente, y eso es lo que yo, y es mi opinión, es que la Ciudad de México, la zona metropolitana, produce una gran cantidad de agua residual.
estaba residual, que si puede ser tratada en sitios específicos, en la zona metropolitana, ahí van a tener agua para consumir o para autoconsumo en la Ciudad de México, ya sea en servicios de la construcción, en lavado de autos, etcétera, riego de jardines, en panteones, toda esa agua, y esa agua no va a ser extraída y vamos a recuperar el acuífero. Recomendaciones que estamos haciendo en el Valle de Toluca. Entonces, la ciudad antigua de la Gran Tenochtitlán era una gran ingeniería que vivía sobre agua. Eso es bueno. Muy bien, Adelante. pues le agradecemos mucho, ingeniero, el haber compartido esta tarde conocimientos con nosotros y también les agradecemos a las más de 80 personas que se conectaron. Gracias por su interés y también los queremos invitar a participar en los cursos que ya comentó el ingeniero. También a que revisen nuestra oferta académica en www.minería.unam.mx. Ahí hablamos de muchos temas que tienen que ver con el agua. Tenemos un diplomado enfocado a organismos operadores y bueno, ojalá pudieran conocer esta oferta, darse una vuelta por ahí. Si tienen alguna inquietud sobre cualquier cosa que se haya comentado en la charla, pueden escribirnos a informes@minería.unam.mx y también si desean volver a ver la charla del ingeniero, va a estar publicada desde este momento en Facebook, en nuestra fanpage Minería UNAM. Así pueden seguirnos en todas nuestras redes y el video va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube del mismo nombre, Minería UNAM. Si gustan volver a conectarse a ver la presentación, muchos tienen inquietud con la presentación, ahí van a poder revisarla nuevamente. Y bueno, nosotros los invitamos a que sigan participando en estas charlas. Ingeniero, no sé si tenga algún comentario. Creo que no. Bueno, pues nos despedimos y vamos a darle un reconocimiento al no a nombre de nuestro jefe de división, al ingeniero, por habernos ayudado esta tarde con esta charla. Y pues sin más, los invito a que sigan participando. Me despido y muchísimas gracias. Buenas tardes.